Un saludo especial a nuestros estudiantes de séptimo grado. Por supuesto, también a sus maestros y a la familia que decide acompañarnos en este recorrido que dedicamos a las ciencias naturales. Hoy trataremos un tema que ustedes han venido estudiando desde el nivel educativo primario. Estamos hablando de la célula. La célula como esa principal unidad de estructura y función de todos los organismos vivos. Les propongo caracterizar la célula y además comparar la célula eucariota y procariota. Por tanto, ese es precisamente el tema de nuestro encuentro de hoy. La célula como unidad de estructura y función, comparación entre células procariotas e eucariotas. Para entender la gran diversidad de organismos vivos que encontramos en nuestro planeta, es necesario estudiar a profundidad la célula como esa unidad de estructura y función que encontramos en todos los organismos vivos. Observemos estas interrogantes que les traigo y que nos van a ayudar en este recorrido por las ciencias naturales. ¿Cómo se descubrió la célula? ¿Cuáles son sus características estructurales y funcionales? Es necesario entonces hablar de la teoría celular, un descubrimiento científico que cambió el mundo de la biología para siempre. Estamos hablando de esos grandes científicos referidos a Sladen y Schwann, quienes descubrieron la teoría celular y por primera vez hablaron de la célula como esa pequeña unidad de estructura y función. Observemos este material audiovisual que nos habla acerca de la teoría celular. ¿Cómo se construyó la teoría celular? Todo empezó con las primeras observaciones de las células en el siglo XVII, cuando Anton van Leeuwenhoek construyó el primer microscopio y logró observar en una gota de agua una gran cantidad de microorganismos formados por una célula, como los protozoarios. Posteriormente, en 1665, Robert Hooke analizó con su microscopio láminas muy finas de corcho y observó que este material estaba formado por un retículo de pequeñas celdas a las que denominó células. Tiempo después, durante la primera mitad del siglo XIX, los avances tecnológicos en los microscopios, el uso de técnicas de tinción que aumentó el contraste de las preparaciones de tejidos y la invención de aparatos denominados microtomos, que permitieron cortar láminas muy finas de tejidos, condujeron a descubrir las estructuras celulares y sus funciones y con ello formular la teoría celular. En 1837, la teoría fue precisada por Matthias Jakob Schleind y Theodor Schwann, tras haber observado células en diversos tejidos vivos, y en 1855 se presentó una polémica acerca del origen de las células y mediante experimentos se descartó la generación espontánea. Poco después, Rudolf Virchow observó a las células dividirse para formar otras y esto fue también incorporado a la teoría celular. Finalmente, en 1906, Santiago Ramón y Cajal demostró la individualidad de cada neurona, con lo que dio más fuerza a la teoría celular y le concedió validez universal. ¿Qué postulados nos trae la teoría celular y que sirvieron para posteriores estudios acerca de las ciencias y el comportamiento de la vida en nuestro planeta? Bueno, aquí se los traigo. La célula es la unidad fundamental de estructura y función de todos los seres vivos. Ese es un elemento esencial para determinar que un organismo es vivo y es que tiene que estar compuesto por una célula al menos. Todos los seres vivos están formados por una o varias células y sus productos. Estos son postulados de la teoría celular que nos dieron a conocer estos científicos y que determinaron un cambio para siempre en la biología moderna. Y toda célula se origina de una célula preexistente. Thank you.
lo que quiere decir que las células se reproducen y que estas a su vez transmiten las características hereditarias a sus descendientes. Y es por eso que nosotros tenemos características físicas parecidas a las de nuestros padres, porque heredamos y las células son las que transmiten esas características hereditarias. ¿Cuál es la importancia de esta teoría celular? Bueno, permitió una mejor comprensión de la estructura y de los procesos de la vida y de su diversidad. Fue muy necesario entender esta teoría celular y sin ella no hubiese sido posible comprender la gran diversidad de organismos vivos que encontramos hoy, a partir de que se entendió de que la célula es donde, en la célula es donde se producen esos principales procesos que están referidos a la reproducción, a la respiración, a la alimentación, a la obtención de energía. Además, reafirmó la unidad del mundo vivo. Nos demostró la teoría celular que todos los organismos vivos tenemos un origen en común. Evidenció que todos los seres vivos tienen un origen en común, como ya les he dicho. Y por tanto, se definió a partir de la teoría celular, la célula es la unidad de estructura y función de los organismos, formada por el material nuclear, el citoplasma, y delimitada por la membrana citoplasmática. Se encuentra en constante movimiento e interacción dinámica con el medio ambiente. Una definición que pueden encontrar en su libro de texto en la página 168 y que aparecen ejemplos que ilustran todo lo que dice esta definición. Pero todas las células son iguales. Lo más importante es recordar que tienen un origen en común. Y es que a partir de la célula primitiva, la evolución dio lugar a la célula procariota, que fue la primera de las células que encontramos en nuestro planeta, y después la célula eucariota. Una más compleja que la otra, pero en nuestro encuentro de hoy vamos a compararla a las dos y vamos a demostrar la complejidad de una referida a la otra. Cuando estamos hablando de la célula procariota eucariota, debemos saber que incluso dentro de la célula eucariota hay diferencias, porque encontramos una célula eucariota animal y una célula eucariota vegetal. La célula procariota sí es una sola y una definición importante es que los organismos unicelulares, las procariotas solo las encontramos en organismos unicelulares. O sea, no existen organismos pluricelulares formados por células procariotas. Eso es un elemento que ustedes deben tener en cuenta siempre. Y en la célula eucariota, que la dividimos entre célula animal y célula vegetal, hay diferencias también. Pero lo más importante es que conozcamos ¿qué elementos le dan unidad a estas dos células, a la procariota y a la eucariota? Y es que las dos células, la procariota y la eucariota, están compuestas por el material nuclear.
por el citoplasma y por la membrana citoplasmática. En el caso de las dos, encontramos estas partes de la célula. Dentro de estas partes vamos a encontrar diferencias entre ellas, pero en ambos casos, en el material nuclear, se encuentran las sustancias que intervienen en la transmisión de las características hereditarias. En el citoplasma contiene los orgánulos y contribuye al movimiento de estos. O sea, los orgánulos que encontramos en el citoplasma están en constante movimiento a partir de que el citoplasma, la sustancia que encontramos en él, permite este constante movimiento. Y la membrana citoplasmática en ambas células es la que regula la entrada y salida de sustancias. Estos elementos los podemos encontrar en nuestro libro de texto en la página 168, con esquemas que ilustran mucho mejor todo lo que les estoy diciendo. Algunos orgánulos de estos que encontramos en el citoplasma, que encontramos en la célula eucariota, por ejemplo, las vacuolas y las mitocondrias. Y aquí nos estamos refiriendo a la célula eucariota animal. Observen que en la célula eucariota tenemos dos tipos de célula, animal y vegetal. Ahora nos estamos refiriendo al animal, donde encontramos las vacuolas y las mitocondrias. En el caso de las vacuolas, estas intervienen en la digestión y almacenan algunas sustancias. Y las mitocondrias son las relacionadas con la respiración. Y aquí en la foto les muestro dónde podemos localizar las vacuolas y las mitocondrias en una célula eucariota animal. En el esquema que aparece en su libro de texto en la página 168, también aparecen señaladas y pueden identificarlas. Y también ustedes pueden dibujar un esquema de esta célula y señalarlos ustedes mismos para consolidar y apropiarse de estos conocimientos. Por eso, cuando decimos que la respiración es un proceso celular, eso es lo correcto. Habitualmente decimos, estamos respirando cuando aspiramos el aire, el dioxígeno que encontramos en la atmósfera y despedimos dióxido de carbono. Sin saber que la respiración es un proceso celular que sucede en el interior de nuestro organismo. Por tanto, lo correcto siempre es decir que la respiración sucede en la célula y específicamente el orgánulo que se encarga de ello es las mitocondrias. Además de la membrana citoplasmática, en la célula eucariota vegetal, tenemos la pared celular, que le da más rigidez y forma a esta célula vegetal. Y los plastidios, un elemento esencial en las células eucariotas vegetales. ¿Por qué? Porque en él encontramos los cloroplastos verdes, que son los que contienen la clorofila y es donde se desarrolla la fotosíntesis, proceso esencial para la alimentación de estos seres vivos. Ya dijimos en el encuentro anterior que las plantas son organismos autótrofos y precisamente a partir de la fotosíntesis es que las plantas elaboran sus propios alimentos. Por tanto, los plastidios, estos orgánulos que hacen particular la célula vegetal, eucariota vegetal, los encontramos en el citoplasma y son únicos de este tipo de células y de este tipo de organismos. ¿Cuáles son las semejanzas que encontramos en estos dos tipos de células, procariotas e eucariotas? En ambas encontramos material nuclear, citoplasma y membrana citoplasmática. Estos son elementos
que le dan unidad a estas dos células, a la procariota y a la eucariota. Pero ¿cuáles son las diferencias que encontramos entre una célula procariota, eucariota, y cuál de ellas es más compleja? Observemos. En una célula procariota encontramos una región nuclear, un nucleoide. O sea, no está definido ese núcleo por una envoltura nuclear. Ese material nuclear se encuentra disuelto, disperso en todo el citoplasma, como pueden observar en ese esquema. Que aunque las dos células tienen material nuclear, y este material nuclear es el encargado de transmitir las características hereditarias de una generación a otra, en el caso de la célula procariota no se encuentra delimitado. Esta es una diferencia con la célula eucariota. El citoplasma de la célula procariota no tiene sistema de membranas. ¿Qué quiere decir? Que no encontramos orgánulos en este citoplasma. Es un citoplasma más sencillo. Sin embargo, y a diferencia de la célula eucariota, encontramos en ella una envoltura nuclear. Tenemos una envoltura nuclear que es la que agrupa este núcleo, la que hace que el material nuclear lo encontremos muy bien delimitado dentro de esta envoltura nuclear. Por tanto, este material nuclear encargado de transmitir las funciones hereditarias o las características hereditarias de una generación a otra, lo encontramos bien delimitado en la célula eucariota, ya sea cual sea, la animal o la vegetal. En la célula eucariota encontramos presencia de orgánulos en el citoplasma, como pueden ser las mitocondrias y las vacuolas en ambas células eucariotas, y los plastidios, que es donde encontramos los cloroplastos verdes en el caso de las plantas, que por el cual realizan la fotosíntesis. Por tanto, podemos concluir que la célula procariota carece de envoltura nuclear. Es un citoplasma sencillo, sin sistema de membranas, y no posee orgánulos, a diferencia de la célula eucariota, que sí presenta una envoltura nuclear con un núcleo bien definido, un citoplasma complejo, dividido por un sistema de membrana y con presencia de orgánulos. Por supuesto, aquí estamos comparando a la célula procariota e eucariota de manera muy sencilla. Estos dos entes vivos, estos dos organismos vivos son mucho más complejos. Tienen más orgánulos y en la medida en que ustedes avancen en la secundaria básica o en niveles educativos posteriores, van a profundizar acerca de este tema, porque no son los únicos orgánulos que encontramos en las células eucariotas, animales y vegetales. Hay otros y que tienen otras funciones. Pero es necesario que tengamos en cuenta estos elementos que, para poder comparar estos dos tipos de células. Lo que nos hace concluir que la célula eucariota es mucho más compleja que la célula procariota, y que la célula procariota la encontramos en organismos únicamente unicelulares, y es el caso de las bacterias donde encontramos las células procariotas, y las eucariotas, bueno, en el resto de los reinos. Estamos hablando de los hongos, de las plantas, de los animales, y que incluye, por supuesto, al hombre. Recuerden que las plantas tienen células eucariotas vegetales con características diferentes, como la presencia de plastidios y pared celular. Todos los seres vivos están formados por células. Las formas, tamaños y funciones pueden ser muy distintos, pero todas las células tienen en común la presencia de la membrana celular o plasmática, el citoplasma y el material genético. La membrana plasmática es una delgada bicapa de lípidos y proteínas que, entre otras funciones, protege a la célula y regula la entrada y salida de sustancias. El citoplasma es el material líquido contenido por la membrana plasmática. En él se encuentran las distintas estructuras celulares.
La información genética está contenida en la molécula de ADN, que está ubicada en el núcleo celular. En el citoplasma se encuentran las organelas. En las mitocondrias se produce la respiración celular. Los ribosomas pueden estar libres o asociados al retículo endoplasmático rugoso. Son los sitios en los que ocurre la síntesis de proteínas. El retículo endoplasmático es una red de membranas. Se lo denomina rugoso cuando tiene ribosomas asociados y produce y moviliza proteínas. El retículo endoplasmático liso no tiene ribosomas y produce y moviliza grasas y aceites. El complejo de Golgi está constituido por sacos aplanados que reciben sustancias elaboradas en el retículo. Estas sustancias son distribuidas en la célula o eliminadas de ella. El citoesqueleto es una red de filamentos y fibrillas sumergidas en el citoplasma sobre las que se apoyan las organelas. En las células vegetales se encuentran algunas organelas particulares. Las vacuolas almacenan agua y pueden alcanzar hasta el 80% del volumen celular. Los plástidos son organelas exclusivas de las plantas. Un ejemplo de ellos son los cloroplastos en los que se realiza la fotosíntesis. Algunas células están rodeadas por una pared celular que les otorga sostén y protección. Se encuentran en las plantas, los hongos y las bacterias. En la naturaleza existe una enorme variedad de seres vivos. Pueden ser muy diferentes entre sí, pero todos se originaron a partir de una célula y están constituidos por células que son las unidades estructurales y funcionales de todos los organismos. Será necesario, para seguir consolidando estos contenidos, la siguiente actividad independiente. Número 1. Compara la célula procariota e eucariota. Inciso B, la célula vegetal y animal. Es importante que a partir de esta comparación que realices, definas con tus palabras estos conceptos, teniendo en cuenta sus rasgos esenciales. Fíjense que estamos hablando que no solo vas a comparar la célula procariota e eucariota, que sin duda alguna son diferentes y que hemos demostrado que el nivel de complejidad de una es superior al de la otra. Estamos hablando que dentro de un mismo grupo de las células eucariotas vas a comparar la vegetal y la animal. Vas a establecer las diferencias que hay entre ellas. Y a partir de esta comparación vas a establecer tu propia definición. Los elementos que arroja esta comparación, a partir de unidad y diferencias que puedas encontrar en ella, vas a establecer una propia definición de célula que te va a ayudar, por supuesto, a entender esa gran diversidad que encontramos en el mundo vivo. Recuerden que lo más importante no es aprender conceptos de memoria, sino poder aplicar todo lo que aprendemos en nuestros encuentros de las ciencias naturales para y con la vida. Esa es la principal tarea que siempre les dejo. La posición ética que tengamos ante la diversidad que encontramos en este planeta y la responsabilidad que tenemos como parte de ella y no dueños de la naturaleza. Ese es el deseo que siempre tengo para con todos mis alumnos y espero que además puedan consultar el repasador virtual aquellos que tengan la posibilidad de conectarse, que les va a ayudar a responder todas esas interrogantes que puedan tener acerca de los diferentes temas que hemos tratado en las ciencias naturales. Los dejo y los espero entonces en un próximo encuentro para seguir hablando de ciencias naturales.